Inicio a la conferencia. Estamos, no sé, un poquito retardados, Luis Álvaro. No sé qué hora sea. Son las 6:35, ya hemos esperado suficiente, entonces. Sí, iniciemos, yo creo que ya. ¿Esto tiene manera de micrófono? Sí. ¿Ustedes me oyen bien ahí? No, hay que. Pero se lo oye bien. Abajo. Ahí está. Sí, oye. Por aquí veo yo. Eso. ¿Aló? ¿Ahí no me oyen bien? Sí, ahí está bien. Sí. Entonces, de acuerdo al programa, me toca a mí la introducción. Y el tema o la conversación va a ser sobre la genealogía en Colombia, relacionado con la historia. Para comenzar y nos podamos entender, Colombia en el conjunto de los países latinoamericanos es posiblemente el más atrasado en los estudios e investigaciones del carácter genealógico. En nuestro país hay una tendencia a estigmatizar estos estudios como algo exclusivo de determinadas élites y de quienes buscan mostrar sus ancestros blancos o europeos, y posiblemente por ello mismo se han mirado con tendencia los diversos trabajos de investigación sobre este tema, que sobre este tema se realizan. Yo quiero comentar que pues en Europa todo el mundo tiene su genealogía, porque como ha habido persecuciones religiosas y de razas, entonces pueden estar, yo soy judío, no soy judío. Entonces eso ayuda mucho en Europa, todo el mundo, en España la llaman el cuaderno de familia, la gente mantiene su documentación. Todos, así sea empíricamente, todos sabemos, así sea empíricamente, que la genealogía estudia los antepasados de una persona determinada, y básicamente esa es la genealogía. Mirada con desdén la genealogía, no se le ha dado la importancia que tiene y su gran valor y ayuda a otras ciencias y actividades humanas. Generalmente se le clasifica como una ciencia auxiliar de la historia para darle un carácter de segundona. Pero desapasionadamente, la genealogía en sí es una ciencia con tanto valor y formación como cualquier otra de las ciencias sociales, y requiere para su conocimiento saber de una serie de bases de otras ciencias que nos ayudan a comprender bien lo que es en sí la genealogía. He aquí una enumeración de algunos puntos de otras ciencias. Debemos tener conocimientos religiosos. Todas las religiones tienen en su haber la genealogía de sus líderes o ejes principales en su formación u origen. Generalmente todas las religiones y creencias tienen muchos puntos en común, como son los actos que se refieren al nacimiento, matrimonio y muerte de sus seguidores. De la antropología, por su estudio del ser humano desde sus aspectos biológicos, físicos y culturales. Asimismo, nos define algunas clasificaciones arbitrarias sobre raza humana, color, grupos, costumbres sociales, etc. Archivística. Por ahí se inicia prácticamente toda investigación genealógica, y se requiere de ella tanto para investigar como para guardarla en debida forma lo que vamos encontrando. Bibliotecología. En sus dominios hay que estar consultando muchos libros de historia, geografía, ciencias sociales, biografías, monografías, etc. Biología, genética y medicina. Un buen trabajo de genealogía que no constituya una mera lista telefónica debe estar acompañada de actos humanos, como son el nacimiento, su vida, o mejor dicho, la duración de su existencia y su muerte, y los acontecimientos biológicos que acompañan al ser humano. Hoy en día, siempre en una consulta médica, lo primero que le preguntan a uno son los ancestros de la familia y las congojas que acompañaron a la familia. Tengo la experiencia de una familia Vargas de Antioquia que tiene una genealogía muy bien llevada. Hubo un accidente, uno de la familia necesitaba un tipo de sangre especial, cogieron la genealogía y dijo, fulano y tal, tiene ese tipo de sangre,
y eso ayudó. Este es un buen trabajo de genealogía que no creyera, pero toda esa información servía. Cronología. El saber el orden de los acontecimientos ayudó a situar a un ser humano. Pongo un solo ejemplo. Si se dice que participó en la guerra de 2000 días, ya nos da una posible edad del ser que investigamos al saber que el hecho de 2000 días fue entre 1889 y 1902. Cartografía. Los caminos por donde se ha desarrollado la actividad humana han ido cambiando y más rápidamente de lo que aceptamos. Por ejemplo, para que comprendamos un poco, uno encuentra que los apellidos de las poblaciones que cercanas a Bogotá, Une y Pasca, tienen relación. Y hasta son de las mismas familias. Pero hoy en día estamos enseñados a que Une queda saliendo para Villavicencio y Pasca queda saliendo para Girardot. Pero Une queda entonces por la vía de Villavicencio y Pasca por la vía hacia el occidente. Luego, a uno no se le parece lógico que sean dos pueblos que puedan ser hermanos, pero resulta que hace muchos años el camino de herradura unía a estas dos poblaciones por la montaña y la gente podía ir por la mañana y llegar por la tarde. Entonces, y ese fenómeno se presentó en muchas partes de Colombia, no solamente ahí. Derecho. Por ser las normas que regulan la interrogación de los seres humanos y en nuestro interés las normas de herencia, contratos de compraventa de propiedades, documentos, estos que reposan en los juzgados y notarías que nos fijan al ser humano con relación a la tierra y a sus descendientes. En una investigación genealógica, una muy buena fuente son los testamentos y las sucesiones, y en estos actos está la declaración del testante y la relación con sus descendientes, que en algunas oportunidades cuentan la verdad. Hay dos puntos en que uno muchas veces se puede orientar: las participaciones de matrimonio, los avisos notorios. Hace algunos años me acuerdo que murió un tipo que era una familia que era mafiosa, y me acuerdo que en el periódico salieron tres avisos de tres señoras invitando a la muerte de su esposo. No tenía una, tenía tres. Economía. La fundación de empresas, bancos, transportes nos van marcando pautas y nos fija la posición de un ser humano con respecto a la sociedad en que se desempeña. Por ejemplo, la navegación a vapor por el río Magdalena originó la llegada de extranjeros a Barranquilla como pilotos de personal técnico que trajeron los buques a esa ciudad. Y se dice que la contabilidad de dos columnas llegó con las personas encargadas de llevar el registro de la carga transportada en estos barcos. Y la operación naviera cambió la vida de las poblaciones narco-violentas. Del folclore. Al encontrarnos una información relacionada, por ejemplo, con las fiestas del santuario San Pedro, sabemos que esta tiene una relación con la región del río Magdalena comprendida entre Girardot y Neiva. Estas fiestas no solamente son famosas en Neiva, sino toda una región. Y posiblemente su origen puede estar relacionado con las cosechas, temporadas climáticas, otros aspectos, y que son acontecimientos muy distintos a los carnavales anteriores a la cuaresma, que se llevan a cabo simultáneamente en distintos puntos de la geografía. Y podemos continuar enumerando los distintos conocimientos que requerimos para comprender y poder situar al personal que investigamos en la genealogía. Un subtítulo. Y ya hablando de genealogía, en Colombia es un país afortunado, ya que contamos con el valioso trabajo escrito en 1650 y publicado en 1674 por Juan Flores de Ocariz, titulado Genealogía del Nuevo Reino de Granada, que nos presenta bajo la denominación de árboles a los distintos conquistadores y su gente, indicándonos sus lugares de origen, sus padres, con quienes se casaron y su descendencia. Y digo afortunado, pues en América solo hay otra obra similar titulada La Obandina, de Pedro Mejía de Obando, autorizada su publicación en 1621 y que tiene que ver referencia con familias de Costa Rica. En el Nuevo Reino de Granada son dos libros sumamente grandes. Este es un libro pequeño, la de Costa Rica. Los demás países de nuestro continente no poseen de este material de esas épocas tan remotas, y lo más importante es la formación de la familia. Pero asimismo Colombia, que es el país más atrasado de toda América en las organizaciones como ciencias de la genealogía,
la Fundación de la Plaza Caína Colombiana de Genealogía, que es la primera entidad legalmente constituida que pretende llenar este vacío. Todos los países de América tienen sus institutos o academias de genealogía, muchos con años de fundada. Por ejemplo, el Instituto Chileno de Genealogía tiene más de 90 años y lo siguen el Instituto Peruano de Genealogía, lo mismo que los correspondientes de Ecuador, Uruguay, Brasil, los países de Centroamérica que tienen sus institutos o academias. En la Argentina está la proliferación, que cuenta con una federación de asociaciones de genealogía. Dadas las organizaciones que existen, se han realizado en el continente 18 congresos iberoamericanos, un evento de reunión bianual, y Colombia ha participado muy poco en estos eventos, y los que se han hecho han sido muy a título personal. La genealogía en Colombia prácticamente viene a tomar forma en las primeras décadas del siglo XX. Las tres grandes obras, que son la base de casi todos los estudios y trabajos de genealogía, aparecen en esta época. El primer tomo de la genealogía de Santa Fe de Bogotá, de José María Restrepo Sáenz y Raimundo Vivas. Ese libro, publicado por 1923-24, parece que por prudencia no siguieron publicando esa serie. Pues, y eso pasó con muchos trabajos de genealogía. La genealogía de Antioquia y Caldas, de Gabriel Arango Mejía, también son publicadas, primera edición por 1923. Y el Diccionario Biográfico y Genealógico de Cauca, de Gustavo Arboleda, fue publicado en las dos primeras décadas del siglo XX. Y de estas obras parten todos los demás estudios y trabajos que se han realizado en Colombia. Yo digo que si no fuera por esas obras, entonces no estamos conociendo a nuestros abuelos. Es de destacar la seriedad y profundidad de esos trabajos, de los primeros siglos. Sus autores se caracterizaron por haber adelantado investigaciones muy concienzudas en base a archivos oficiales y privados, a consultas en libros parroquiales. José María Restrepo Sáenz alcanzó a copiar muchos libros, y como el Palacio y los archivos los quemaron el 9 de abril, lo que él había copiado sirvió para reemplazar los libros que se quemaron. Hoy, a casi 100 años de estas investigaciones, continúan siendo vigentes, y lo que hemos podido hacer con ellas es complementarlas con nuevos documentos que no estuvieron al alcance de sus autores, o mejorando su presentación por existir nuevas orientaciones en las investigaciones sociales, y es de admirar la elaboración de sus estudios, sin contar con los medios actuales que facilitan y agilizan las investigaciones. Entre Flores de Ocales, cerca de 1650, y los tres autores citados más o menos en 1920, no se produce en nuestro país trabajo de genealogía de divulgación profunda. Hay dos o tres investigaciones con resultados escritos que lamentablemente están en manos privadas y por eso muy poco conocidas. Tal vez don Gabriel Arango Mejía pudo consultar los manuscritos de Monseñor Izaza y posiblemente la obra de José Antonio Benítez, conocido como el Cojo Benítez, el Camello de Medellín. Ya por 1960 vuelven a aparecer otras obras de genealogía, como fueron las genealogías de Cartagena de Indias, de Pastor Restrepo Lince. Con Cartagena hay un problema, que es por donde entró mucha gente, la gran mayoría del pueblo colombiano, pero el clima de Cartagena acabó todos los documentos. La genealogía de Cartagena de Indias, de Pastor Restrepo Lince, la genealogía de Salamina, del presbítero Guillermo Duque Otero. Estos dos últimos libros solo fueron editados en 1990. Y la genealogía de la provincia de Neiva, de Francisco de Paula Santander, perdón, Francisco de Paula Plazas, publicado en 1960. Ya en la primera década del siglo XX, Miguel Wenceslao Quintero entregó una magnífica obra titulada Linaje del Cauca Grande, que como su nombre lo indica, se refiere a la antigua provincia de Popayán. Libro bien documentado con numerosas citas, tiene 9.800 citas y fuentes que muestran la seriedad y profundidad de este estudio. Yo soy muy partidario, insisto permanentemente en que cualquier trabajo en genealogía tenga cita a la fuente, porque a la persona que está investigando, primero, para el autor, es dar seriedad y responder por lo que otra persona ha hecho. Es mostrarse bien el trabajo que uno está haciendo, y al lector en un momento dado le puede servir de pista
para saber por dónde puede ir a investigar más adelante. Si hacemos un análisis mirando las regiones que cubren estos libros de genealogía, nos damos cuenta que corresponden a muy poca parte de Colombia y que por contraste la mayoría del territorio nacional no puede ser publicaciones que no cueste su familia. Uno puede tener información sobre la costa, sobre en general la costa, parte del Pacífico. Curiosamente yo me encontré una genealogía de la provincia del Citará, que es el Atrato. Me encontré en una universidad americana, no estaba en Colombia, estaba en inglés. Son cosas curiosas. El Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, antes de ser cerrado durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, dio un empuje a las genealogías y editó y publicó varias obras que tienen relación con el tema. El Instituto de Cultura Hispánica lo cerraron por recortes del gobierno, pero con lo que costaba la cultura hispánica creo que no compraban los fusiles. No tenían como 6 o 7 empleados, lo que revirtió de los entes oficiales con menos burocracia. Y también intentamos adelantar un censo a nivel nacional de las personas dedicadas, así fuera por COVID, a los estudios de genealogías y de las obras publicadas. Se logró reunir un buen material que a mí personalmente me ha servido para impulsar durante un buen tiempo lo que denominamos charlas de genealogía. Durante un tiempo, unos 4 o 5 años, la Casa de Antioquia me prestaba unas instalaciones, invitaba a la gente de la antigua allí y fuimos haciendo un grupo que lo llamamos charlas de genealogía. En un momento dado nos dimos cuenta que teníamos que constituirnos legalmente para poder funcionar en algún aspecto, poder tener actividad comercial. Entonces, la base de la actual Academia Colombiana de Genealogía fueron las charlas de genealogía. Y ya para terminar el siglo XX, como resultado de la labor del Instituto de Cultura Hispánica, se organizaron dos asociaciones, una en Antioquia y otra en el Valle del Cauca. No hay más asociaciones en Colombia. El periódico colombiano durante 2 años publicó una serie sobre los apellidos antioqueños, un total de 210, que animaron y dieron orientación a muchas personas para hacer su genealogía. Y podemos decir que desde 1990 hasta la fecha se han multiplicado los estudios de la genealogía y ello mismo ha hecho que se publiquen obras de este tema. Estimo que se publican entre unos 10 y 12 libros por año, así sean genealogías de un determinado grupo familiar, como es el caso del libro que se presenta sobre la familia Buchelli. Casi todos sus libros de familia, los que se publican en Colombia. Y a todas estas consideraciones sobre la genealogía, es ver y conocer el desplazamiento humano que han existido en nuestra Colombia desde el momento de la independencia. Todas esas guerras que se presentaron y siguieron durante el siglo XIX implicaron movimientos de ejército, los cuales no fueron solamente el personal masculino, sino que estaban personal masculino que está en el campo de batalla. Estos ejércitos iban acompañados de mujeres y otros personajes que atendían los requerimientos de tropa, como heridos, comida, lavada de ropa, mantenimiento de los animales y en general de todo lo que se necesita en el desplazamiento de esto. Se habla muy poco de las mujeres que acompañaron, pero cuando me vi llegaba al sur, las mujeres las llamaban las patinchadas, así las distinguían. La genealogía de Santa Fe de Bogotá. Debemos sentirnos orgullosos los colombianos de contar con una obra como esta. Un grupo de amigos que de un día para otro resolvió tomar la obra de José María Restrepo Sáenz y Raimundo Rivas de 1928. Recolectar todos los apuntes que estos autores habían reunido, revisarlos y actualizarlos y volver a publicar desde el primer apellido Abondano. Y en orden alfabético, hoy se han editado 8 tomos, este último con apellidos iniciados con las letras Q, N y parte de la S, con un plan de trabajo para completar cerca de 450 apellidos, terminando en el apellido Culebro. Y de ello queremos sentirnos orgullosos de la genealogía de Santa Fe de Bogotá, por ser en este momento la única obra a nivel mundial que se está publicando con este orden y constancia. Además, de una calidad de seriedad, desde su contenido es única. Una obra similar a esta se comenzó a publicar y se editaron nuevos nombres, las genealogías habaneras.
por un grupo de cubanos que se instaló en La Habana, en el Miami. Es muy importante porque América hubo tres puntos por dentro. Él actualmente entró, que fue por Santo Domingo o por Cuba, y generalmente pasaban a Cartagena, Puerto Bello en Panamá y México, que fueron los puntos de entrada oficial al continente americano. Lo curioso del grupo de autores de genealogía de Santa Fe, Bogotá, es que no son una entidad legalmente constituida, es un círculo de amigos que semanalmente se reúnen y van avanzando en la preparación del material. El tomo 1 se entregó en 1991 y a finales del 2007 el tomo 8, muy demorado. Se calcula que la obra completa costará 10 volúmenes. La Academia Colombiana de Genealogía. Durante unos 3 años nos estuvimos reuniendo mensualmente en una gran tertulia en la que llamamos Charles de Genealogía. Y a finales de 2007 fuimos conscientes de la necesidad de organizarnos y procedimos a fundar la Academia Colombiana de Genealogía, cosa que hemos logrado y en este momento ya estamos legalmente constituidos y damos pasos para adelante. Se han hecho entrega de la primera publicación nuestra a pedido regional de Colombia, de autoría del señor Flavio Álvarez Sánchez, como una primera piedra de una gran muralla que esperamos construir. La obra ha comenzado y esperamos verla crecer y levantar. Muchas gracias. Que ya me están haciendo preguntas sobre temas de genealogía. Generalmente cada uno de la sociedad o los miembros de la casa es de su propio bolsillo. Yo he sacado yo unos libros cuando me preguntan que hay editorial, libro editorial propio bolsillo. Muchas veces se hace colecta. Para el último que publiqué, varios amigos me aportaron un capital para poderlo sacar. Hay gente que colabora. De Cartagena no hay. De Cartagena hay una obra muy sencilla que es la que yo le mencionaba, Genealogía de Cartagena de Indias, que escribió Pastor Restrepo. Esa obra, los apuntes los tuve guardados y los hijos de él. Ustedes se acuerdan de Almacén Paraguas Rojo aquí en Bogotá, que era de Alonso, él es hijo del que escribió esa genealogía. Básicamente, pues, es de lo poco que hay en Cartagena que se consiga. Hay una persona que está actualizando ese libro, pero como les comentaba, mucha documentación de Cartagena se perdió por humedad. Los ataques de los piratas también acabaron cosas. Los españoles, cuando perdieron aquí su territorio, se llevaron mucho material. Es muy difícil. Y Barranquilla es muy nueva como ciudad. Hoy ayer está cumpliendo 200 años teóricamente, y por Barranquilla entró todo lo que sean judíos y la gran mayoría de árabes, que llamamos árabes, que son todos del Imperio Turco-Otomano, pero es que los árabes es un grupo muy variado, porque los iraníes no son árabes, son arios. Los palestinos no son árabes, así están en medio del conjunto de árabes. Los egipcios, y si volteamos más hacia la parte de abajo del Mediterráneo, hacia el norte del África, pues hay un poco de países que los consideramos árabes, pero son de una formación muy distinta. A ellos los unen son la religión y el idioma. De resto, perdón, si ha habido alguno o dos libros que han escrito de Mandelupán. Con unos nombres muy curiosos, los hijos de los curas. Hay uno de los nombres de los libros de Valledupar que tienen el nombre. Valledupar y Moncó fueron muy importantes porque a raíz de todos los ataques de piratas, mucha gente importante de Cartagena se estableció en Moncó y en Valledupar. Quedaban cerquita a Cartagena, pero no quedaban sometidos a los ataques de los piratas. Del Valle del Cauca está ese libro de Gustavo Arboleda, que es muy bueno, muy completo. El que acaba de escribir es Miguel Venceslao,
que son tres tomos, muy bien. Como cosa podría ser un libro que se agotó, que es muy curioso, un libro de genealogía se agotó. De los llanos orientales hay un solo libro que yo conozco, que fue uno que escribieron sobre Yopal, pero que es más bien nuevo. De resto no hay muchas cosas. Nariño, siendo el departamento con tantas tradiciones que son familias muy continuas, no hay casi nada. Hay un sacerdote que vivió en Almaguer, que es Cauca, pero hasta Almaguer es influencia Pasto. Él se escribió por ahí en el año 40 unos apuntes que llaman Genealogías de Almagueños. Es muy enredado ese libro, es muy enredado por la forma en que está escrito, pero es posiblemente lo poco que hay de esa región. Hay un sacerdote de San Felipe Neri, en Tierras, que él escribió una genealogía de la familia Villota. Sí, pero fíjate que son textos que no se conocen, circulan muy localmente. Yo tengo la teoría que los libros de genealogía en las casas los guardan. Primero, es un material que uno nunca consigue libros de segunda. Tengo una teoría muy mía. En las casas los guardan porque y los acuden como por semana y los cuidan. No es que figuren en el libro. Entonces no los venden ni salen, ni diario salen. Y generalmente los libros de genealogía de familia, no es porque ha sido arriesgado aquí, Julián. Pues normalmente los libros de genealogía son 100, 120, 150 ejemplares. Circulan muchas veces. Los Pisanos sacaron uno. Los Pisanos, por el lado de unos restrepos, sacaron 120 ejemplares. Pero ellos, por eso el gobierno de San Pedro, no incluyeron a San Pedro. Porque no lo querían. Y eso pasa con los apellidos. Ahí es donde uno se da cuenta por qué muchos apellidos cambian de grafía. Este es el caso muy mismo. Los Pisanos, el grupo de Pisanos, no incluyeron a la rama de San Pedro Pisano porque estaban disgustados, pero les gustó en el gobierno. Y el resto de San Pedro Pisano que sabían, ¿no? Es averiano, sí, pero no. Y nosotros también, eso no es problema. Es muy común, por ejemplo, el caso del apellido Ángel y Ángel. Hay Ángel con G y Ángel con G. Y son los mismos. Los apellidos van cambiando de forma. El Arrugla originalmente era Rugla. El Cala antioqueño es conde final y viene del Cala santandereano que no tiene D. ¿Por qué? Lo mismo que la del apellido de Lazo. Hay con H. Con H y Z, otros con sin H y S. Pero de pronto ahí sí puede haber alguna razón, porque hay unos Erazos santandereanos y costeños y hay Erazos pastusos. Sí. Que son distintos. En la Universidad de Antioquia hace unos 10 años hizo una investigación genética y esa investigación dio luces sobre la combinación racial en el pueblo antioqueño. Creo que ocasionó bastantes problemas allá porque más del 20% de la sangre antioqueña es de origen indio, africano. No, indígena. Hay mucho indígena. Y es que es muy lógico. América fue descubierta en 500, más o menos. Y las primeras mujeres españolas llegaron para 1515, 1520. Yo tengo una frase un poco, no sé si fuerte o no. Los españoles cuando llegaron aquí se dieron cuenta que las indias tenían lo mismo que las españolas, con la diferencia que las indias lo tenían aquí y las españolas lo tenían allá. Sí, entonces la mezcla indígena es muy grande. No solo en Antioquia, yo creo que en todas partes. No, sí, en todas partes. Y en Antioquia posiblemente el negro también tuvo mezcla por otra razón muy distinta. El origen del pueblo antioqueño es minero. Entonces, por decir así, el capataz andaba con indígenas y con negros y con negras, y entonces se fue mezclando. Porque no es solamente el obrero el que va la gente, el que hace la comida, el que lava la ropa, el que prepara las cosas. Entonces, uno siempre tiene la idea, como les decía, de que el ejército va. No, van otro grupo de personas detrás de todo eso. Eso es muy importante porque ahora el consejo, por ejemplo, de William Espina es de que estos pueblos son realmente pues, mestizos.
¿Sí? Somos trilingües. Todos. Y eso es muy importante tener en cuenta. Por eso a los costeños le dan una caja de lata y mismo comienzan a tocar música, ¿no? Bueno, yo doy muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, primero de todo quiero agradecer especialmente al doctor Vicente Durán Casas, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, a la doctora Silvia Cogollo Somayo, directora del programa de carrera de Historia y Maestría en Historia, al doctor Rafael Antonio Díaz Díaz, director del Departamento de Historia y Geografía, y a los demás colaboradores, entre ellos el Archivo Histórico de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Cómo hago mi genealogía? Bueno, yo estaba comentando y analizando cómo presentar el libro e introducir a nuestros espectadores, a nuestros participantes, en lo que es el mundo de la genealogía y cómo interesar a las personas en un trabajo que es pues, específicamente sobre la familia Buccelli. Ya ustedes se han podido dar cuenta que no hay muchos interesados, además de las personas que compartimos este apellido. Y una de las cosas más importantes que hemos conversado para lograr que el colombiano se interese, el académico, el intelectual, se interese en la genealogía, es introducirlo a cómo hacer su propia genealogía. Es muy importante a nivel de identidad social y cultural del pueblo colombiano conocer quiénes eran sus ancestros, de dónde vinieron, qué hacían sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Generalmente el común de las personas llegan hasta el padre, hasta el abuelo, y saben qué era lo que hacía el abuelo, pero ya más atrás, más arriba, lo desconocen. La mayoría del colombiano desconoce sus ancestros, sus orígenes, qué hacía. Es muy importante saber eso porque en el simposio anterior del 19 de marzo aquí, que fue el primer simposio en la Pontificia Universidad Javeriana que se ha hecho sobre genética, genealogía e historia, veíamos y se trataba acá que las personas no tenían ese interés y ese deseo intelectual y académico de conocer quiénes eran sus antepasados. Y ello, el conocer esto, define absolutamente quiénes son las personas, quiénes son esos individuos en su campo social, académico, intelectual. Los pasos que dieron sus ancestros, nuestros ancestros, nos definen hoy lo que estamos haciendo, lo que somos y lo que vamos a hacer a futuro. Entonces, es muy importante tener este interés, sin importar que sus ancestros no sean, digamos, que con algún tipo de linaje noble, europeo, pero sí es importante despertar en todos los colombianos ese interés en buscar reconstruir su genealogía, mezclarse en el ámbito, en el ambiente intelectual de buscar tratados genealógicos, históricos, sobre los orígenes de los apellidos. Muchas personas buscan, se quedan en el nombre, en el apellido, en la raíz simplemente de su apellido, y creen que con escribirle a la Academia Colombiana de Genealogía, por favor, estoy buscando la genealogía de
de mi familia, mi apellido es Rivas, por ejemplo, y ya nosotros, no sé, lo metemos en un computador, Rivas, y sale toda la genealogía de la familia Rivas, y es mentira, no es así. Nosotros, y yo les escrito en algunas oportunidades a las personas que en la página de Facebook de la Academia nos hacen ese tipo de preguntas, les digo, bueno, usted tiene que empezar a reconstruir su genealogía usted mismo, usted tiene que indagar con los ancianos, con los mayores de su casa, buscar los abuelos, los bisabuelos y preguntarle, bueno, abuelo, abuela, ¿usted se acuerda cómo se llamaba mi bisabuelo? ¿Usted sabe cómo se llamaba mi tatarabuelo? Y ahí es cuando se va reconstruyendo la genealogía. Yo les aconsejo tomar notas, bueno, pues lleven un cuaderno con notas, tomen una grabadora, una videofilmadora y filmen a esa persona con su relato, con su historia, porque cada persona, cada abuelo de la casa tiene una historia que contar, ¿no? Y Luis Álvaro me decía en una oportunidad hablando sobre este aspecto, que en todas las familias siempre hay un abuelo, un bisabuelo, un anciano, que conserva toda esa historia, toda esa trayectoria genealógica de las familias, ¿no? Entonces, a todas las personas interesadas, yo les aconsejo, tomen notas, hablen con los abuelos, con los ancianos de las familias, fílmenlos, grábenlos, que todo ese conocimiento que ellos tienen no se pierda, que no se pierda y quede en el olvido. En esta investigación, en estos tipos de investigaciones genealógicas, es muy importante, es esencial buscar unas fuentes, unos soportes documentales. En esos soportes documentales, el primero o uno de los primeros es el registro civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil se constituyó en el año de 1935, si mal no estoy. Y antes de la creación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues toda esta labor recaía en las parroquias. Las parroquias eran las que se encargaban de registrar en las partidas de bautizo estos datos de quién era, cómo se llamaba su papá, cómo se llamaba su mamá, por el lado paterno y por el lado materno, y también quiénes eran sus abuelos, cómo se llamaba su abuelo, su abuela por el lado paterno, cómo se llamaba su abuela, su abuelo, por el lado materno. Y ellos exigían una autenticidad de estos datos, ¿no? Es decir, no podía llegar una persona a inventarse, no, es que mi abuelo era el expresidente López Miquelsen, ¿no? Pues, tenía que demostrarlo, en todas las parroquias les exigían los curas párrocos, las partidas de bautizo de sus ancestros. Entonces ahí, ese digamos que es el punto clave para reconstruir su ascendencia y ir formando poco a poco su genealogía. También existen partidas de matrimonio que están en las mismas parroquias, en las mismas iglesias. Ya si se quiere ahondar mucho más a nivel de conocer qué bienes tenía la familia, qué tipo de documentos pueden reposar en las notarías, como testamentos, ventas de inmuebles, etc. En las notarías más antiguas se pueden encontrar estos documentos. También, por último, buscar en los tratados genealógicos biografías de pronto de algún antepasado, de algún ancestro. Generalmente las biografías, no siempre, pero con algunas excepciones,
las biografías enuncian quiénes eran los padres, los abuelos, o de qué línea procedía el personaje. También en libros históricos a veces hacen reseñas de cómo intervino en la historia determinado personaje. Y también hay otra serie de documentos que podrían ser cartas. A veces en las cartas que se le escribían a los hijos decían generalmente en algunas oportunidades hablaban de sus abuelos, de sus bienes, de cosas personales que ayudan a reconstruir una genealogía. Fuentes orales. Las fuentes orales son esenciales también. A veces, como les decía, los ancianos que guardan estos relatos, estas historias, nos ayudan a buscar esos datos que fueron transmitidos por los ancianos, buscarlos en estos libros genealógicos, o buscar, desplazarse a una parroquia con un nombre exacto y una fecha aproximada. Si no se tienen estos datos, ir a una parroquia a buscar un libro con unos nombres, digámoslo que no muy exactos y con fechas no muy exactas, pues es una labor titánica imposible. De modo que las fuentes orales son esenciales en esto. Un estudio genealógico ideal. Es muy difícil encontrar un estudio genealógico ideal, como yo le llamaría personalmente, de familias que no poseen un origen nobiliario, pero que lograron soportar y lograron recolectar estos documentos de los que hemos hablado. Bueno, generalmente en Europa y el común de la gente cree que la genealogía es para linajes nobiliarios, para demostrar el derecho a la sucesión de un trono, el derecho a la sucesión de quién es, si mueren aquí los primeros en la línea sucesoral de un trono, por decir algo, el trono español, siguen los primos, en qué orden sucesoral, en qué orden irían y quiénes tendrían derecho a heredar una corona en un reino. Hoy en día no ese es el enfoque de la genealogía. Hoy en día el enfoque de la genealogía es reconstruir su identidad, reconstruir la identidad de la familia, reconstruir quiénes fueron mis ancestros y por qué yo estoy hoy donde estoy, gracias a ellos. Un estudio ideal genealógico es lograr demostrar toda la ascendencia hasta el primer europeo que llegó a América. Bueno, esto exceptuando los europeos que han llegado a Colombia en el siglo pasado, pues que es muy sencillo reconstruir la genealogía de personas que, no, es que mi abuelo llegó de Inglaterra. Pues es obvio que es demasiado sencillo, pero de ahí hacia atrás en Europa pues es mucho más complejo. Aquí en América, reconstruir una genealogía como la de la familia Buchel, que es el vivo ejemplo de lo que yo llamaría una genealogía ideal en un estudio y soporte documental, no es sencillo, y no todas las familias lo tienen. No todas las familias tienen una realidad documental, como lo dice don Vicente de Cárdenas y Vicente, el decano del rey, el que se encargaba pues de hacer y constatar todos los estudios nobiliarios y de los caballeros en España. Decía que la genealogía parte de una realidad documental,
una realidad que es exacta. No hay más, no hay cuenta de hoja, según don Vicente. En el libro de la genealogía, el tomo 1 de la genealogía Buccelli, yo dejo abierto el camino, no que haya errores, sino que de pronto no se incluyó una persona o no se encontró el documento por X o Y razón. A veces no se puede ubicar una partida de bautizo, porque a veces, yo le comentaba a Luis Álvaro, cuando yo hice la recolección de los documentos de mi línea familiar, encontraba en los libros antiguos que alguna persona de pronto había encontrado algo que no le había gustado. Yo sé que es difícil en estas investigaciones, es difícil encontrar algo que no le guste a la persona, pero digamos que tiene que estar preparada para encontrar algo que tal vez no le guste, como que fue hija o hijo natural, hijo extramatrimonial, etc. Encontraba algunas partidas de bautizo, ¿no?, arrancadas en las parroquias, para reconstruir la genealogía de la familia. Tuve que hacer un trámite bastante complicado, en el que el obispo me autorizó a acceder a estos documentos. El obispo fue digamos que la persona que permitió que yo tuviera acceso a estos libros antiguos, que están, por obvias razones, están resguardados y están protegidos por la Iglesia Católica de este tipo de vandalismo. Vandalismo porque esta persona sí le da mucha rabia de arrancar una hoja de una partida de bautizo en la que de pronto encontró una realidad que no le gustó. Pues es una persona que está, digamos que, vulnerando los registros históricos en Colombia, genealógicos de la Iglesia Católica, sobre estos aspectos genealógicos. En el sur de Colombia, una de las familias más destacadas a nivel social, político, es la familia nuestra, la familia Buccelli. Al comienzo del siglo XVIII, del siglo XIX, se estaban conformando los centros sociales nuevos en el Nuevo Mundo. Algunos ya existían, traídos ya por el virrey, que nombraba a sus personas de alta confianza, que eran españoles, no eran criollos, eran nacidos en España. Y en ese momento se empezó a conformar lo que algunos historiadores conocen como la nobleza de Indias. No se refiere tanto a los indígenas que tenían un origen noble, hijos del cacique, hijos de, etcétera, de un indígena noble, sino a la nobleza indiana, de aquellos criollos que habían nacido en América, pero que lograban demostrar su nobleza de sangre, su pureza de sangre. Muchos de los cargos, entre otros de cabildante, eran detentados por estos criollos, que lograban demostrarle a la corona española su limpieza de sangre. Estamos viendo en la diapositiva un mapa de una posible ruta que siguió nuestro primer antepasado, Juan Bautista Buccelli Guarnotti,
que lo más probable de ingreso, o sea, la ruta más probable de ingreso de Juan Bautista fue por el Océano Atlántico, bordeando la Patagonia, subiendo hacia el Virreinato del Perú, en Lima, y desembarcando cerca de las costas de Quito. Esa es la ruta más probable que siguió Juan Bautista. ¿Por qué? Como decíamos al comienzo extra conferencia, ingresar por el Atlántico, la mayoría de colonos ingresaban a América por Cartagena, pero las personas que se radicaron al sur del Virreinato de Nueva Granada, como en Quito o Pasto, ingresaron bordeando todo el continente de América del Sur, pasando por la Patagonia, subiendo al Virreinato del Perú e ingresando por Quito. Es una travesía de meses. Yo creo que Juan Bautista tuvo que haber estado más o menos unos 6 meses navegando hasta llegar a su destino. ¿Por qué creemos nosotros que esta fue la ruta que siguió Juan Bautista? Porque ingresar por el Océano Atlántico en el puerto de Cartagena y llegar hasta Pasto en caballo con mulas le hubiera tomado aproximadamente un año haciendo las paradas correspondientes. Lo más probable es que, y podemos decirlo, que Juan Bautista ingresó a Pasto a través de Quito. Esta travesía que inicialmente comentamos de haber ingresado por Cartagena, bueno, es un trayecto bastante difícil para introducirse en el continente a través del río Magdalena. Muchos colonos lo hacían, pero eso les acarreaba unos gastos y un aparato logístico bastante complejo, que la mayoría de los colonos fallecían por el trayecto a causa de las picaduras de los mosquitos, a causa de la malaria, de infinidad de enfermedades que contraían estas personas. Uno de los últimos de las olas de inmigrantes del siglo pasado, de comienzos del siglo pasado, que fue documentado por el escritor López Valderrama en La Otra Raya del Tigre, habla sobre el ingreso de Geo von Lengerke, un alemán que llegó a Santander e ingresó por el río Magdalena. Esta travesía le acarreó a Geo von Lengerke varios meses. Creo que hasta inclusive padeció varias enfermedades a causa de esta travesía. Entonces, definitivamente, el ingreso de Juan al Virreinato de la Nueva Granada fue por el borde del continente americano del sur y por el Océano Pacífico. Perdón, centro. Como inicialmente les decía, los cargos en el virreinato, en los virreinatos, solamente los ejercían las personas que lograban demostrar la limpieza de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que no se habían mezclado con indígenas. Aunque, como se habló en el simposio anterior aquí en la universidad,
la misma corona española les exigía a los colonos, si no se habían casado, unirse con una indígena y procrear. Muchos de los primeros españoles tuvieron varios hijos con las indígenas y posteriormente se casaron, contrajeron nupcias con españolas. Entonces, generalmente, varios apellidos tienen esos dos orígenes. Uno por el lado indígena, muisca, y el otro por el lado español o europeo. Hago un comentario aquí sobre la nobleza de Indias, la que habla don Francisco de Cadenas allí en su obra Nobiliaria Extranjera del Instituto Salazar y Castro. Madrid, Hidalguía, 1986. Él específicamente habla, tiene todo un libro en el que habla sobre esta nobleza de Indias. Nuestra línea es la línea de don Juan Ramón Buccelli Delgado. Él fue el abuelo de mi tatarabuelo. Juan Ramón fue comandante del Cabildo de Pasto en varios periodos. Desde 1800 hasta 1820 se encuentran múltiples registros en los libros de historia del sur de Colombia en sus actuaciones, sobre todo porque cuando Simón Bolívar estaba en su campaña libertadora, cuando llegaba al sur de Colombia, a Pasto, pues fue atendido por Juan Ramón y por los demás cabildantes. Es una historia bastante interesante porque nosotros, un tío mío tiene varios documentos de las cartas que se digamos lo que fue una comunicación muy seguida entre Simón Bolívar y Juan Ramón, que era el comandante del Cabildo de Pasto, en las que Juan Ramón le decía al libertador Simón Bolívar porque él consideraba que no era conveniente que las provincias del Virreinato de Nueva Granada en este cruce de comunicaciones de Juan Ramón y Simón Bolívar, que lo que llamamos un cruce de comunicaciones epistolares, Juan Ramón argumentaba muchas razones por las cuales Pasto no se iba a independizar de la corona española, del reino español, entre algunos, por sus convicciones religiosas, por sus convicciones filosóficas, por sus costumbres, y la más importante es porque Juan Ramón consideraba que el movimiento independentista era una imposición de los Estados Unidos de Norteamérica y de los franceses con su Revolución Francesa, que eran unos movimientos importados y que no obedecían claramente a los intereses y a las costumbres colombianas del virreinato. Efectivamente, pues ya conocemos la historia, cómo fueron las cosas. Simón Bolívar se dio cuenta que la única forma de conquistar a Pasto
y a sus ciudadanos era militarmente, por la fuerza. Ahí vinieron todas las guerras del sur, donde cientos de personas murieron. Y finalmente Simón Bolívar logró a sangre y fuego someter a Pasto. Al abuelo de mi tatarabuelo, que era el comandante del Cabildo de Pasto y su principal opositor, Simón Bolívar, ahí fue cuando empezaron los primeros antecedentes de las expropiaciones que vienen de Venezuela. Entonces el Simón Bolívar tomó la decisión de expropiar todos los bienes de las personas que se le oponían. Todos los bienes del abuelo y tatarabuelo fueron expropiados. Lo dejaron en la calle al abuelo y tatarabuelo. Bueno, finalmente los bienes que lograron sobrevivir no estaban en cabeza de Juan Ramón, sino estaban en cabeza de su esposa Maximiliana Zambrano. La familia Zambrano también en Pasto tuvo una clara posición social y una influencia bastante notable en esta sociedad de esa época. Esta investigación, además de estos relatos que están detallados en el libro, nos cuenta, nos acerca a cómo la familia Buccelli, no solamente la línea nuestra, la de Juan Ramón, sino la línea de Pedro Buccelli Delgado, fueron los siguientes que retomaron las riendas políticas en Pasto. Ahí vinieron todos los descendientes de Pedro, que muchos fueron estuvieron activos en el Senado, en la Cámara de Representantes, después de que América Colombia logró independizarse de la corona española. Vemos que siempre la familia Buccelli aseguró entre las estructuras de poder de esta época una clara posición política y en el gobierno del departamento de Nariño. Hasta Julián, el primer gobernador de Nariño que impulsó la creación del departamento que antes formaba parte del antiguo departamento del Cauca, y logró independizarlo, crear el departamento, ya han hecho que todos conocen de primera mano, hasta hoy. Digamos que todos estos hechos de la conquista hasta hoy, hasta nuestra época, surgieron una cantidad de cuentos, entre otros uno de mis profesores de historia y de derecho constitucional colombiano, que ya falleció, ex magistrado de la Corte Constitucional, nos comentaba que en algunos textos de Simón Bolívar narraba, le contaba a sus amigos cómo cuando estaba en su campaña libertadora por el sur, cuando pasó a Pasto, pues todos lo rechazaron. Él continuaba diciéndoles a todos, a todas las demás provincias, diciéndoles: ve, los únicos que no se quieren independizar de España son los pastusos. ¡Qué brutos! Son los brutos. Y ahí fue cuando empezó la campaña de que los pastusos son
bobos, que no es cierto, obviamente no es cierto, y ahí vinieron todos los chistes que se inventan, que siempre que, personalmente, siempre que me hablan de un chiste, o me echan un chiste de pastusos, mis amigos que no saben que, yo soy bogotano, soy cachaco, pero los amigos que no saben que yo tengo familia de Pasto, pues echan el chiste de pastusos, todos los amigos se burlan, excepto yo. Y pues ese es uno de los de las historias por qué los pastusos tienen esa fama, que es una fama infundada, que no es cierta, a todas luces no es cierta. En Pasto hay grandes personas, grandes intelectuales, grandes políticos, grandes escritores, historiadores, que pues está demostrada la historia quiénes son, quiénes han sido los pastusos a lo largo de la independencia y antes de la independencia. Finalmente, hoy en día, al hacer un estudio histórico del sur de Colombia, comparando con otros departamentos del sur de Colombia, a nivel intelectual, académico, Nariño siempre está por encima, excepto el antiguo departamento, lo que era pues, el antiguo departamento que se convirtió en el Cauca, el Gran Cauca. Pero exceptuando este departamento, Nariño lleva la delantera en todos los aspectos. Desafortunadamente, pues no ha habido un gobierno que dé la suficiente inversión al departamento y lo ponga o lo lleve al nivel de otros departamentos muy desarrollados como Antioquia, Santander, etc. También vale la pena destacar que a nivel de estudios históricos y genealógicos, Nariño es una de las regiones que tiene documentada la historia. La Academia Colombiana de Historia en Nariño es muy respetada y está ampliamente documentada toda la historia desde la colonia, que en la mayoría de regiones y aquí en Bogotá, los europeos, los académicos que han venido, en alguna oportunidad hemos conversado con algunos académicos italianos y siempre nos han dicho, ¿por qué ustedes no tienen documentada la historia de la colonia? Y es correcto, nosotros buscamos olvidar toda la historia de previa a la independencia. Es decir, son tres siglos, hasta 1810, en los que la historia de cómo éramos, cómo estábamos organizados y cómo eran las dinámicas sociales de esa época están prácticamente olvidadas, no están muy documentadas, excepto en Nariño. He tenido la oportunidad de ver algunos libros de ciertos historiadores donde sí aparece documentada esta historia de lo que era Nariño, Pasto como colonia española. Bueno,
respecto a las investigaciones y las dudas genealógicas que puedan tener algunas personas apellidadas Buccelli, hay una en el simposio pasado, el primer simposio de genealogía y genética aquí auspiciado por el Archivo Histórico de la Universidad de Viena, ellos trabajaron de la mano con genetistas de la Universidad Nacional y haciendo la reconstrucción del apellido Manosalvas, que fue digamos que el eje de la conferencia, les presentaron la opción de reconstruir, de confirmar, verificar si las dos líneas de los Manosalvas eran de qué región es. Bueno, pues por acá cerca de Cundinamarca. ¿Cómo podían demostrar o cómo podían lograr reconstruir su historia genealógica? Y la opción que le dieron es a nivel genético, que me pareció muy interesante, incluir a la ciencia en los estudios genealógicos. Y estas personas se sometieron, algunos, a las pruebas genéticas, no necesariamente de sangre, sino con una muestra de saliva, que la llevaron al laboratorio de la Universidad Nacional y lograron reconstruir el ADN, el cromosoma, el masculino es el X, el cromosoma X, que se copia exactamente de padre a hijo, es decir, de abuelo, padre, hijo y todos los ancestros que siguen, el cromosoma X se copia exactamente. Y lograron descifrar que no provenían del mismo antepasado. Esa es una opción para muchas personas que tienen una inquietud sobre el apellido Buccelli, porque es que no todos los Buccellis procedemos de esta línea. No todos los Buccellis tenemos el origen de Juan Bautista Buccelli Guarnotti. Pues, después de la abolición de la esclavitud en el año 1852, si mal no estoy, muchos de los esclavos habían, las familias en sus haciendas tenían esclavos indígenas, tenían esclavos negros, afrodescendientes, y estas personas se les dio la opción de tomar el apellido de sus antiguos amos, ¿no? Cuando se hizo esta investigación encontré registros en las partidas de bautizo en las parroquias de personas que tomaron el apellido Buccelli como, digámoslo, una amnistía de esta ley, y reposa en las parroquias esa palabrita clave en la que se puede reconocer que su origen no es cosanguíneo de sangre, sino es por esta ley de abolición de la esclavitud. Los sacerdotes, las parroquias, los párrocos colocaron esa palabrita, que yo la coloco en el libro, María, entre comillas, esclava de Buccelli, lo que significaba que esa persona trabajó en una hacienda de alguna persona con apellido Buccelli. Ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta para las personas Buccelli que desean reconstruir su genealogía. Otro es que también lo tomaron por gusto y admiración. Cuando Julián, el primer gobernador, hizo la línea del ferrocarril hacia el Pacífico, el último tramo llegó hasta un punto, aproximadamente unos 20 o 100 kilómetros, 80 kilómetros del,
del Pacífico, de Tumaco. Y hasta ese punto donde llegó la construcción del ferrocarril, a ese punto se formó un caserío, un pueblo, que le colocaron el nombre Bucheli. Hay un pueblito cerca de Tumaco que se llama Bucheli, ¿no? Muchas personas de esta región, de ese sitio, tomaron el apellido Bucheli, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas, estos aspectos. Y si estas personas apellidadas Bucheli no encuentran o quieren una respuesta rápida, pues se podrían someter a esta prueba de ADN para comprobar si procede, si algún otro Bucheli le hace el favor, que tenga la certeza de que procede Juan Bautista, que le comparta una pequeña muestra para salir de la duda mediante una prueba genética. Esa es una opción bastante interesante para despejar la inquietud si procede del mismo antepasado nuestro, si su origen es cosanguíneo u obedece a otra origen. Esta investigación, como lo pueden ver una vez que vean el libro, está sustentada y documentada con partidas de bautizo que están anexadas, están adjuntas al libro, y también con relatos orales de los mayores de mi familia. Aquí tenemos presente a la señora María Guerrero, que muy amablemente me colaboró con algunos datos que estaban pendientes de un pariente nuestro, Arcesio Guerrero Bucheli, que fue un ilustre personaje de la sociedad pastusa del siglo pasado, mediados, abogado de esta casa también, especialista en derecho penal de esta casa académica, y logramos reconstruir ciertas cosas que ya las teníamos, pero faltaban ciertos datos importantes sobre Arcesio y Arcesio hijo, tu hermano, que también aprovecho la ocasión para rendirle un homenaje a Arcesio Guerrero Pérez, hijo también de esta casa académica de la Pontificia Universidad Javeriana, abogado y, digámoslo que, visionario y creador del sistema de las cajas de compensación en Colombia. Hoy cumplimos un año y medio de fallecido Arcesio. Es una persona, pues, que le aportó mucho a la historia de Colombia y que dejó muy en alto el nombre de esta institución javeriana. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto sobre la investigación. Sí, es correcto. Este libro, el tomo 1, es sobre la línea de Juan Ramón. Es una línea que aquí en Colombia no se difuminó como en otros países, entre otros Ecuador, en la que digamos que el 50% de los Buchelis que hay en Ecuador proceden de Juan Ramón.
¿Perdón? Eran cinco hermanos. Pedro el mayor, Juan Ramón, los otros tres no recuerdo. Sí. Creo que Juan Ramón estuvo en el Ecuador. No, algunos de los hijos de él fueron a Ecuador, de los nietos de él, de los nietos de Juan Ramón. Ellos dieron origen a varias ramas de Ucheris que hay en Ecuador. El tomo 2, respondiendo a la pregunta, va a ser sobre la descendencia de Pedro, que es la línea de los hermanos Ucheri Ayerbe, de ustedes, de Julián, el gobernador, que es el más conocido. Además, que es muy importante. El canacán del pastor era Don Blas de la Ucheri, casado con doña Ramona de la Ucheri. Exactamente. Ellos fueron dos. Sí. Nosotros descendientes, hasta nosotros, directos de ellos, inclusive sin un pastor de la familia. ¿Sin un qué, perdón? Un natural. Ah, ya, sí, 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 sí. Ya, sí, sí. Eso, dicho por mi abuelo, sí. Hasta pues, cuando yo era joven, que me mostraba los retratos de los antepasados con orgullo y satisfacción, diciendo cómo éramos tan limpios. Sí. Limpio hasta entonces. Sí, sí, sí. Hasta ahora, ¿no? La mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Sí, en el tomo 2 estamos trabajando, pues me he estado en conversaciones con algunos miembros de la línea de la descendencia de Ucheri Ayerbe, y estamos, digamos que en conversaciones y en borrador, el trabajo del tomo 2, que va a ser profundizando en la línea de ustedes, de los Ucheri Ayerbe. Además que es muy importante darle claridad a la gente, porque la mayoría de las personas buscan, es una costumbre colombiana, buscar el antepasado como más nombrado, más popular, como una figura política. Entonces la mayoría asocian su descendencia con Julián, el primer gobernador, lo que es un error. Es un error. Además, a Julián, he tenido en algunos casos, he tenido la oportunidad de decirle a algunas personas, no, pues hay que dejar quieto a Julián, no se le pueden achacar todos los hijos naturales a Julián, lo cual es falso. Julián, que yo sepa, no fue casado. No tuvo hijos. Bueno, no tuvo hijos. Mi papá, que murió temprano, sí, fue educado. Es decir, en ese tiempo. Y luego lo mandaron a Europa. En Europa, en Suiza. Estuvo allá, fue ingeniero. Y él trabajó con judíos allá. Es decir, estando la guerra. Y él clandestinamente, sin decirle al hermano del que estaba allá, 5 antioqueños más, se desapareció. Fue a tomar fotografías de la invasión. Esas fotografías se las compraba un judío y se las pagaba sin remedar. Con ese dinero, porque no les entraba dinero ya allá, él sacó de Europa a 5 señores importantes de Medellín, a su hermano Yael. Esta historia la tiene ella, porque él iba a terminar sus estudios en la Universidad de Ingeniería en Medellín. Y allá, pues creo que él era tan capaz, tiene allá en la universidad sus estudios. Como ejemplo, ¿no? Este era un hombre capaz, murió desafortunadamente muy joven en un accidente. Ingeniería. Bueno, estas historias, Graciela, aprovecho de una vez,
sería muy importante que nos facilite estas historias. Tener la oportunidad de hacerle una entrevista como la que le hicimos a Maruca en su momento. Porque hay una cosa curiosa, sí, ¿no? De los Bucheri, que la familia nuestra jugaba un juego de naipes, ¿no? De cartas, se llamaba Revesino. Este Revesino era defendiendo el rey de Aspegueco, ¿de qué doros? Y parecía algo así, yo no lo jugué, pero lo encontraron en la enciclopedia Esparza. Yo no sé de cuándo, que lo jugaban en Europa y en la, ¿cómo te digo yo? En el palacio, creo. Era un juego de los nobles. Eso es curioso. Y otra cosa curiosa, que te interrumpir, que mi padre decía que el origen podía haber sido alemán, suizo, alemán. Sí. Y sabe, no sé si ustedes dijeron, a mí una judía me dijo, qué apellido tan lindo, Bucheri, quiere decir divino. Y decía, qué belleza de apellido. ¿Por qué? No supe. Sí. Pero, pues hay cosas curiosas, pero claro, todos descendemos de la misma rama. Bueno, estamos en conversaciones, ojalá que logremos concretar eso. Y una vez, Graciela, pues aprovecho para, apenas tengamos la oportunidad de hacer la entrevista, y recolectar esos datos. Sí, Julián, pues, en primer lugar, felicitaciones por su trabajo. Realmente me parece apasionante lo que nos ha explicado. Yo creo que es apenas el abrebocas. Sí, es una buena. Solamente una pregunta, ¿cuánto tiempo pasa más o menos entre la llegada de Juan Bautista Bucheri y Juan Ramón Bucheri? ¿Más o menos cuántos años, por ejemplo? Bueno, que se tenga datos de él, en 1749-1750 pudo haber contraído el matrimonio. El dato exacto, digámoslo que es bastante complejo, afirmar una fecha exacta. Pero pasan muchas generaciones entre Juan Bautista y Juan Ramón. No, una sola, él es hijo, él era hijo de Juan Ramón. Juan Ramón era hijo de Juan Bautista. De Juan Bautista, que es correcto. Fue el primero. Y Juan Ramón muere en algún momento a raíz de Bolívar, Sí, él muere. Si mal no estoy, aproximadamente en el año 1803, ahí está en el libro, la memoria se me está fallando un poco. Y yo tengo ahí una frase de Horacio Cocles. ¿Cuál puede ser la mejor muerte de un hombre que defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses? Él efectivamente, digamos que por su labor defendiendo a la corona española, ¿sí?, le acarreó pues grandes perjuicios para nosotros, lo que fue haber sido expropiados todos sus bienes. Tenían grandes extensiones de territorio. Juan Bautista, ahí en el libro también lo hablo, era de sus primeras propiedades, fue dueño de la hacienda de Cimarrones, que está ubicada hoy en Chachagüí, a 35 kilómetros de Pasto. Eran cientos de hectáreas. Y sí. Bueno, siguiente pregunta. Sí. Unos 12 años se comunicó conmigo y con mi sí. familia que estaba investigando. Sí. Y ella me mandó hace años una bolinha rico, grandísimo. Creo que ella ha investigado, como, no sé, no puedo equivocar, pero entiendo que varias líneas de la Bucheri. Sí. Y ella me ha hablado, pues ella misma se había hablado con ustedes. Sí, yo he hablado con ella por Facebook.
Hemos hablado, estoy en el grupo de la página de fans de la familia Muccelli, he hablado con ella, con Rodrigo Benavides Muccelli, que están efectivamente, no conozco, no le he dado una ojeada personalmente a toda la investigación que ella ha hecho, pero sé que ella lleva varios años, aproximadamente unas 2 décadas de investigación, y con ellos, el tomo 2 por Facebook, les dije que ella iba a ser una autora, digámoslo, honoraria del segundo tomo. Es que no sabemos, nosotros somos muy pocos, la línea nuestra de Juan Ramón aquí en Colombia, pero en la línea de ustedes, de los Muccelli Allende, hay muchos. Entonces no sabemos si se vaya, nos vayamos a abarcar a todos los descendientes de los Muccelli Allende en un solo tomo, o se requieran 2 o 3 tomos, no sabemos, porque la investigación de Estela es bastante amplia y bastante completa, ¿no? Ellos querían sacar un libro y pues digamos lo que en estas negociaciones ellos van a ser los autores del segundo y tercer tomo, me imagino, porque si ellos tienen tantos datos y ustedes son pues bastantes, no sé cuántos tomos se van en esta, en ese, en esta investigación de Estela. 200 páginas, creo. Este tiene 223. De pronto el de ustedes también nos toque abarcar unos 2 tomos más, tal vez sean toma 2 y toma 3, para escribir a todos los Muccelli, los descendientes de los Muccelli de Allende, que son bastantes. Nada más en el grupo, ustedes tienen un grupo, ¿no? Hay aproximadamente 200 personas, aproximadamente. Entonces, pues, mientras que nosotros somos pocos, nosotros somos muy pocos. No, pero sí son bastantes. En Ecuador. En Ecuador, no sé. La línea nuestra está más extendida en Ecuador que en Colombia. Sí. Aproximadamente en los últimos censos, haciendo la investigación, los últimos censos que se han hecho entre Colombia y Ecuador, aproximadamente hay unas 2.000 personas apellidadas Muccelli. 2.000.